La leyenda, según algunas personas recogidas y popularizadas por el historiador ariqueño Rómulo Cuneo Vidal, Diego de Almagro, en su recorrido hacia el descubrimiento de Chile desde el Cusco, llevaba en su comitiva a un príncipe incaico, cautivo llamado Huillac Huma, y que era el último sacerdote del culto al Inti. Junto a él iba su bella hija llamada Ñusta Huillac. Cuando la expedición se encontraba cerca del actual pueblo de Pica, muchos de los yanaconas incas huyeron hacia la pampa del Tamarugal, entre ellos Ñusta Huillac y su padre, refugiados en los bosques del Tamarugo. Ñusta Huillac organizó una rebelión para restablecer el poder de su nación, llegando a ser temida tanto por sus enemigos como por quienes la nombraron la tirana del Tamarugal. Un día llegó un joven expedicionario portugués llamado Vasco de Almeida, que había perdido su ruta hacia la mística Mina del Sol. El inevitable enamoramiento entre la bella reina y el portugués fue inmediato. Cuando su relación fue descubierta, ambos fueron condenados a muerte. Los soldados que trabajaban para Ñusta Huillac, al enterarse, decidieron atacarlos con una lluvia de flechas. Almeida, como una forma de que su amor fuese eterno, convence a Ñusta Huillac para que se bautice y así, tras la muerte, renacerían en el más allá y vivirían unidos para siempre. Ambos son descubiertos en la ceremonia y finalmente son asesinados por los nativos. En 1540 pasaba por el pueblo de La Tirana el fraile Antonio Rendón. Encontrando una cruz y como forma de homenajear a estos jóvenes, se construye en el lugar una capilla bajo el nombre de Nuestra Señora del Carmen de La Tirana. Importante recordar que después de la Guerra del Pacífico, la fiesta se celebra en diversas fechas. El 16 de julio para los chilenos, el 21 de julio para los peruanos y el 6 de agosto para los bolivianos. La celebración de la Virgen de La Tirana asisten fieles provenientes de diversas partes de Chile, Perú, Bolivia. Al arribar al pueblo, los peregrinos cantan con alegría diversas canciones. Al llegar al pueblo, las hermandades religiosas danzantes inician sus homenajes de a una a través de un saludo en el mismo conocido Cruz del Calvario. Así el protocolo religioso de la fiesta continúa en procesión por las calles del pueblo hasta llegar al templo. En el templo, lo primero es el saludo al altar mayor de la Virgen, en forma individual o en grupos pequeños. Los peregrinos realizan diversos sacrificios para cumplir con sus mandas o peticiones, siendo las más populares la de caminar los 10 kilómetros desde el cruce hasta llegar al santuario, en donde son ayudados por diversos grupos de jóvenes en el camino, que habitualmente se llaman Caminos del Peregrino.